problemas ahora? Army. Hello, ¿qué Qué tenés? bueno. Hello, hello, teacher. How are you? I'm Hi. teaching. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su día? Very good. Heavy. Traffic is crazy these days. It's terrible. Doesn't make you want to go out. I'm a little worried What? because my inter is not that good. Oh, Me too. what you can do if you feel that your signal is bad, you can turn up your camera. Hola. Si sienten que la señal está como Sí. muy, me permiten solo, si sienten que la señal está muy cargada, muy lenta, pueden apagar la cámara para mientras o sea, les sirve porque les toma menos ancho de banda con la cámara apagada. Okay, eso ayuda. No sabía eso. Sí. Okay, teacher, sí, porque yo por las especificaciones que dicen que teníamos que tener la cámara. Sí, es requisito de INSAFOR que Hola. tenga la cámara encendida, pero en este escenario La no es que va a ser siempre, todos los días, solo va a ser ahorita. Entonces, si pueden apagar la cámara para que les funcione mejor, con tal que no se desconecten, está perfecto. ¿Ok? Perdón, buscar algo, un paréntesis rápido. Mi problema me da porque mi hijo también está recibiendo clases de inglés al mismo tiempo, entonces creo que ocupa bastante internet. Ahí se van turnando, la paga él un día, Dios te abre. Okay, perfecto. Right. Okay, vamos. ¿Alguien más estaba pidiendo la palabra? Yo. Hola, Luisa, Perdón, dígame. perdón. Hola, perdón. Es que mire, ayer y hoy he estado súper ausente porque tengo una planeación mañana estratégica de la empresa y entonces estoy trabajando en unos informes, así que puedo estar conectada, pero no puedo participar. De acuerdo, Luisa, gracias por avisar. Perfecto. Vaya. Thank you. Entonces, vamos a iniciar con las tareas. Give me one moment. Ok, vamos a unidad 2. Estamos al jueves, casi viernes, ya se siente. Ok, ya estamos por terminar casi la semana 2, así que va, siento que va súper rápido este modo. Lo cual es bueno. Ok, vamos con la tarea del día miércoles, okay, que sería la que corresponde a la clase de día. Y nos dice, answer the following questions about daily routine activities. Número uno, what do you do in the morning? ¿Qué hace usted en la mañana? Take a shower. Take a shower. Correct, that's what we do, right? Number two, I go to the park. In the morning. In the morning. In the morning. All right. Number three, do you go to work every day? Yes, I Yes, I do. do. Yes, Yes, I I do. do. Correcto. Tengo el auxiliar, subject. I know what to do, right? Number four, does she brush her teeth before going to bed? Yes, do she? Yes, she do it. Pardon. Yes, she Thank does. Correct. Yes, she does. Number five. I the bus at 7 a.m. I take the bus at 7 a.m. I take the bus. Correct. No puede ser otro porque los otros están en tercera persona, right? Okay. You ¿Esa hit cuál three. recuerda era la cuarta? La cuarta es yes, she does. Yes, yes, okay. Yes, she does. Okay. Okay. Y las cinco, take. Y las cinco, take. Take la segunda. Yes. No, las cinco. Las cinco es take. ¿Está okay? Already. Y So. la tercera. Yes, I do. I Yes, do. I do. Yes, I do. Y la primera, la perdón, perdón. La segunda, ¿cómo se dice? In In the the morning. morning. Okay. 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 Con eso terminamos la tarea 8. Okay.
Y vamos a hacer la tarea 9, que corresponde a la clase de ahora, que todavía no la hemos tenido, pero la vamos a hacer para que, porque mañana viernes solo quiero que hagamos el midterm exam, el Yo examen de neces módulo. dice, yo necesito algo. Dígame. Yo ya hice esa tarea, pero todas me salieron malas porque no sé cómo poner el signo de interrogación aquí en la laptop. Todas me Uh-oh. salieron en rojo. Pero ¿cuál? La 9 hizo. Yo creo que hasta las 10, las 7, las 8, las 9, pero donde hay que ponerle signo de interrogación, dice que aquí hay que empezar con mayúscula y el signo de interrogación porque es una pregunta. Pero no sé cómo poner signo. Ya le busqué y no sé cómo. Mire, lo que puede hacer, busque, por ejemplo, puede digitarlo o buscar en Google signo de interrogación y solo Teacher, le da copiar. teacher, Dígame. perdón, solamente para Rafael, en una laptop tiene que presionar la tecla ALT y no soltarla, ¿verdad? Sin dejar de presionarla, tiene que poner el número 168. O sea, ALT presionado, marca, digita 168 y ahí le va a aparecer el signo de interrogación. En serio, vaya, qué bueno. Es como la arroba, es ALT 64, Sí, ¿verdad? Entonces, entonces. sí, hay que buscar como esos caracteres, lo puede buscar en internet cuando tenga dudas para que así se le facilite. Okay, Gracias, gracias. Brenda. Bueno, sí. Ok, entonces con una mano Rafael presiona Alt y con la otra el teclado 168 al mismo tiempo y le va a dar Bien. el le va a salir el signo de interrogación. Gracias, gracias. Cruz, dígalo. Teacher, le puedo hacer las tareas el fin de semana, que fíjese que me ha atrasado un poco con las tareas. Ah, no, Cruz. ¿Cómo no se puede? ¿Quieres el fin de hecho, tienen hasta sábado en la noche para hacerlo, el domingo subo yo las notas, así que está bien, no hay problema. Pero si Bueno. vaya tomándole fotos o captura para que se acuerde y no le cueste después contestarles, ¿ok? Miss, Thank you. yo también tengo una situación ahí que como hasta ahora pude recibir todo el soporte de inglés corporativo, ya hasta ahora me habilitaron la plataforma de las tareas y todo. Entonces, yo todo lo de las tareas se lo voy a hacer el sábado, se lo voy a entregar el lunes porque Tiene mira que que ser me... sábado en la noche, Xiomara. Tiene hasta sábado en la noche para las tareas. No se preocupe que el sábado en la noche yo se las mando. De acuerdo, está bien, no hay problema. No se Vaya. preocupe que De acuerdo, yo Xiomara, lo soy una entiendo. persona. Sí, Thank porque you. hasta ahora me agregaron al grupo de ahí y todo. Ayer me quedé esperando. Estos 2 días he estado esperando. Lo que pasa es que Oneida se incapacitó. La que también me atendió a mí con lo del curso, Sí, y pero no te entonces ella preocupes, Xiomara. No se preocupe, yo entiendo completamente. Qué bueno que tiene los accesos. Tiene hasta el sábado en la noche para hacerlo. Yo domingo subo las notas. Yo confío, no se preocupe. No hay problema, ¿ok? Gracias por sí, avisar. pero ¿Okay? Vamos a seguir entonces. Vamos a hacer la tarea 9 y corresponde a la clase de esta noche. All right? Y tenemos ahí, nos dicen las indicaciones. Look at the pictures and choose the activity that they are doing. Entonces, no nos vamos a complicar. Aquí les voy a mostrar ya la respuesta. Tómele captura, tómele foto, haga lo que necesite, pero vaya reaccionando o téngalas para cuando las vaya llenando. Número uno, tarea 9, número uno, he wakes up. Wakes Esa ya up. la hice yo anoche. Perfect. Para los que no la han Anoche hecho, mi. vamos con esto. He, number two, he takes a shower. El número dos es he takes a shower. La número tres, he Okay. brushes his teeth. Número Yeah. tres, he brushes his teeth. Okay. Número cuatro, he shaves. Se Shaves. rasura. He shaves. Okay. Ojo, lo voy a Shaves. mostrar una vez más. Tómale foto, tómale captura. Esta es la tarea 9. Ok. Ok, ojo con esta parte.
¿La cuatro cuál era, Ticha? Acá la tiene en pantalla. Es que lo he minimizado porque estoy haciendo las cosas junto con el teléfono. Shapes. Ah, T-shapes. okay, gracias. Already. Vale, entonces, ahí estamos con las tareas. Ya mañana viernes solo vamos a venir a hacer el examen de medio módulo. ¿Ok? So, siguiendo con el tema de anoche que dejamos pending. ¿De qué estábamos hablando anoche antes de irnos? Who remembers? ¿Quién se recuerda? Pardon me. Ajá. Ajá. Venimos en blanco de nuevo. Lo primero que les dije que no tenía que pasar. Ok, les voy a compartir la pizarra antes de mostrarles la PPT de nuevo. Ojo con la pizarra. Si no le carga lo que se está typing en este momento es porque usted tiene mala señal de internet. Así que solo le da unos segundos que eventualmente lo va a poder ver, no se preocupe. La estructura que veíamos anoche era la de simple present, preguntas de sí o no, yes or no questions. Decíamos que las preguntas las iniciamos con el auxiliar. Dependiendo del sujeto, puede ser do o puede ser does. Por ejemplo, do you study English? Does your mother study English? Depending on the subject, el auxiliar va a cambiar. Okay, pero la pregunta siempre inicia con el auxiliar, cuando la pregunta es sí o no. Okay. So, hay varias formas en que yo puedo contestar. Tengo la versión corta, por ejemplo, y vamos a hacerlo con ejemplos. Acabamos de decir, do you study English? A mí me preguntan y yo digo, yes, I do. La versión corta, o puedo decir, no, I do not. O no, I don't. Cualquiera de esas, ¿verdad? Ay. No, I don't. ¿Sí? Esas son las respuestas que veíamos anoche. Tres respuestas cortas. Yes, sujeto, auxiliar. No, sujeto, auxiliar, negative. ¿Sí? La versión larga podría ser, por ejemplo, le voy a poner aquí a la par también. Do you study English? Y esto se lo había enseñado ya con las preguntas de sí o no del verbo to be. Parafrasear la información de la pregunta cuando doy la respuesta. ¿Ok? Puedo decir, por ejemplo, Do you study English? Yes. Y hago una oración afirmativa. Yes, I study English. Disculpe, ¿puede quitar eso donde dice inglés corporativo, please? No sé qué cosa es esto. No, ustedes tienen que Oh. mover la pantalla. Miren, me borraron todo. Está pastel. Cuando esa tapa solamente se mueve en la pantalla para que baje. Creo que esta era la que estaba por presentar. Vamos a ver. No, no era eso. Así está, era. Listo. Es que eso no lo quito yo, lo quitan ustedes. Ustedes lo tienen que mover. Su barrita. Vaya. Entonces, les estaba mencionando que hay dos formas de contestar. Una es la versión corta, yes, sujeto auxiliar. No, sujeto auxiliar negativo. ¿Ok? Ahí muere. O puedo parafrasear la información de la pregunta. Si lo hago en afirmativo, ojo, no le pongo el do. Yes, I do study. No. El do no se ocupa, ningún auxiliar se ocupa en afirmativo, solo en negativo. Entonces, puede ser la otra, no, I don't study English. ¿Okay? Opciones tienen. Si ustedes aprenden las estructuras, las repasan y las explican, más que seguro que van a hablar rápido, ¿ok? En este tiempo gramatical. Acá está la estructura. Inicio mis preguntas de sí o no con el auxiliary, sujeto, verbo en su forma base y lo demás es complemento. Ejemplo, do you study English? Yes, I do. O no, I don't. O puedo usar la versión completa. Yes, I study English. Si yo contesto en afirmativo, no voy a usar auxiliar. ¿Okay? Pero si contesta en negativo, sí. No, I don't study English. All right?
Vamos a hacer otro ejemplo en tercera persona. Okay. Does your best friend sing? Tu mejor amigo sabe cantar. Does your best friend sing? Sabe cantar tu mejor amigo. Does your best friend sing? O lo vamos a hacer muy largo. Does your brother, mejor. Does your brother sing? Tu hermano canta. Ok, ustedes me van a dar las opciones de respuesta. Las cortas, denme las dos respuestas cortas ahorita. Yes, he does. Ok, yes, he does. O la negativa. No, he does. No, he doesn't. Right? Estamos hablando en masculino. No, he doesn't. ¿Cuál sería la versión larga? Yes. Yes, ¿qué? Brother, Yes, my brother studies. Si se fijan, ¿cuál es la versión larga? Studies, le pongo porque es tercera persona y es afirmativa la oración. Okay, yes, my brother studies English, right? Ay, no. Yes, my brother sings. Yes, my brother sings. Okay. Oh, no. No, puedo, incluso el sujeto lo puedo mover con un pronombre. No, he doesn't sing. Sí. Ok. ¿Preguntas en esta parte? Yes, no. Les voy a dar un minuto para que lo asimilen, estudienlo, véanlo, asimilen y me dicen si tienen preguntas. Con las 8:19, no quiero que a las 9 de la noche me digan, yo no entendí. No, teacher, tal vez unos dos o tres ejemplos más para tenerlo más seguro. Perfect. Ok, vamos con plurals entonces. Por ejemplo, do we work late? Vamos a ponerle así, simple. Do we work? Nosotros trabajamos. Ok, do we work? Ustedes me dan la respuesta. Veamos, vamos a las versiones por. Yes, we do. Veamos. Rafael ya lo sabe, pero yes, I do. También. Do we? We, nosotros. Ah, perdón. Yes. Yes, we do. Exactly, yes, we do. ¿O cuál es la versión corta negativa? Y en la negativa sería no. We don't work. No, siempre acuérdense el we don't textura. Work. No, we don't. No, we don't. Y vamos con las versiones largas. Okay, yo puedo decir yes. Work. Sujeto. Verbo. Haciendo oraciones afirmativas, exactamente la estructura que ya vimos. Yes, we work. O no. We don't work. Okay. Vamos con la siguiente. We're going to go third person again. Vamos con tercera persona. Así como están participando Brenda, Bella, Rafael, necesito que los demás también participen. Asegúrense, traten, al menos intenten, right? Esas estructuras ya las pueden, solo lo que están haciendo ahorita es combinándolas, uniéndolas, ¿right? Así que, pero si no intentan, si solo se quedan callados, acá no va a quedar, ¿right? Dicha, so, perdí audio totalmente. ¿Quién dijo eso? Bella. No. No, Brenda fue, ¿verdad? Ok. No, pero ahí no soy yo, los demás sí me escuchan. Sí, se escucha. Ok, sí, sí. Thank you. Ah, pues debe ser de internet. La señal. Y aquí vamos con la tercera, ok. Does your boss. Bueno, no. Quiero hacer una corta. Does your sister live in San Salvador? Ok, Brenda. Ok. Does your sister live in San Salvador? Respuestas cortas, vamos. Ustedes me dicen. Tercera persona. Yes. Your sister. Yes, she does.
¿Los demás? La mujer me cae. No, Rafael, pero necesitamos que los demás también repitan. Veamos. Vaya, me cae. No, no se cae, Rafael, no. Lo que necesito es que los demás sigan su ejemplo. Solo van a repetir. ¿Cuál sería la Yes, respuesta? she does. Yes, she does. Thank you. Or, ¿cuál sería? No. No, she doesn't. Exactly, no, she doesn't. All right. O, ¿vamos con las versiones largas? Yes. She. Verbo, aquí está, ¿eh? Yes, she lives in San Salvador. Yes, she lives in San Salvador. O, no. No, She she lives lives. in San Salvador. She doesn't. Live in San Salvador. Ojo con eso. Si voy a hacer la respuesta larga, ocupo el mismo verbo de la pregunta. Mismo verbo, mismo sujeto, ¿right? Así que ya, tenemos varios ejemplos acá. Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Dígame. Miss, la negación siempre va después del sujeto. Siempre. ¿Cuándo estoy contestando? ¿Se acuerdan? Okay. Era sujeto, auxiliar negativo, verbo. Bien. Esa Okay, estructura thank you. no cambia. Okay, voy a quitar ya la pantalla. Me dicen si lo están copiando o si le tomaron foto o algo. Le voy a tomar foto. Okay, vamos a dejar de compartir entonces. Just a moment. Solo un minutito. Y ahora vamos a ver unas preguntas. Y tenemos ocho. Cada una va con la respuesta que está a la una de las respuestas que están a la izquierda. Así que lo que van a hacer ustedes, si le toca la uno, usted lee la pregunta y busca la respuesta que sea la adecuada. ¿Sí? No es necesariamente la que está adecuada, tiene que ser cualquiera de esas la que sea adecuada. Vamos a levantar la mano, tenemos espacio para otros volunteers. Vamos a empezar con Rafael, nos ayuda con la 1, Brenda nos ayuda con la 2, Mayra nos ayuda con la 3. Vamos a ver los demás. Vaya, voy Los... con la uno. Sí, Rafael, iniciemos. Tatiana nos ayuda con la 4. Iniciemos, Rafael. Vaya, do you live alone? No, I live with. Yo no veo muy bien, pero me imagino que ella es el roommate. Yes, correct. Así dice Rafael. Yes. No, I live with roommates. Muy bien. Number two, Brenda, please. What time do you get up? I get up at 7 a.m. Very good, Mayra. Will you delight Where do they live? Where do they live? Okay, gracias. Sería la de live in Yeah, they Cali. live in Cali. Yes, thank you, Tatiana, please. Súper ponchada. When do you have class? Sería Veamos, ¿cuál es la respuesta que le queda? ponchada. Ponchada. When quiere decir cuándo. ¿Cuándo tiene clases? No. Entonces sería. On weekday. Correcto. Los días de la semana. On weekday. Number five, Isaías, On please. weekday. On weekday. Isaías, number five. Does your mother get
Get up. Get up. Uh-huh. Early. I usually sleep like no, veamos. Does your mother get up early? ¿Se levanta temprano tu mamá? Does. El auxiliar le dice dónde está la respuesta. No, she does. No, she doesn't. Right? No, she doesn't. Very good. Number six, Bea, please. Who? El micrófono de ella. Sorry. Who does she live with? With. Who does she live with? She lives with her parents. Uh-huh. Este verbo es live. Live. Uh-huh. Hay dos cosas con ese verbo. Live es el verbo vivir. Vivir. Y el mi se escribe exactamente igual, pero si lo pronuncian live, quiere decir en vivo. Okay? Pero para este contexto, vivir es live. Right? Same thing. Number seven, Erika, please. What do you do on weekends? Uh-huh. I usually sleep late and relax. Exactly. Y noten que acá hay un frequency adverb, right? Un adverbio de frecuencia. Usualmente me duermo tarde y me relajo. Duermo hasta tarde y me relajo, right? What do you do on weekends? I usually sleep late, right? And number eight. Tenemos uno más. Number eight. Let's see. We have volunteers for number eight. Rafael, nos ayudas con la número ocho, por favor. Does Alicia go dancing on weekends? Let me see. Uh-huh. Does Alicia go dancing on weekends? De hecho, yo creo que sería esta. No, she doesn't. Sí, porque no hay otra. No, porque no hay otra si decimos yes around five, es la única que está. No, she doesn't. Uh-huh. So, yeah, eso sería. No, she doesn't. Correct. Sí. Thank you, Rafael. Very good. Okay, moving forward. Le voy a poner esta acá. Okay, can you see the screen now? ¿Pueden ver la pantalla ahorita? Yes, I do. Ready. Escojan tres de esas preguntas y contesten. Escojan tres de esas preguntas y contestenlas con la estructura correcta. Tienen 5 minutos. Es individual. Ojo, si el auxiliar es do or does, usted contesta con verbo de acción igual, right? Pero si lleva el verbo to be, ojo que usted va a contestar con el verbo to be. Miss. Dígame. Hola, buenas noches. Hola. Hola, perdona, solo podría repetir la indicación, por favor. Yes. Van a escoger tres preguntas de acá y las van a contestar con la estructura que ya tienen. Ah, perfecto. Ok. Uh-huh. Yes. Gracias. Ok. Y lo vamos a hacer en afirmativo y negativo. No, solo la respuesta solo que ustedes quieran dar. Uh-huh. La respuesta que ustedes tengan para ella. Uh-huh. Pues yo ya tengo las primeras tres. Perfecto. Solo les vamos a dar 5 minutos a los compañeros. Vaya, pues, bien. Okay. Tienen 5 minutos. Escojan tres y contesten. Sí, mi amor. Papá, ya te voy a dar. Ay, espérate.
Espérate un rato, estoy bien. All right, 5 minutes have passed. Let me hear which ones did you select. Vamos a iniciar con Rafael. Nos dice cuál escogió y lee la respuesta. Bueno, yo casi las copié todas, pero okay. Bueno, la primera es, así lo voy a hacer. Uh-huh. Yes, I like meal. Okay. And no, my mother doesn't. My mother doesn't like it. Okay. Espagueti. The next one. And yes, I do. Ooh, very good. Okay. Eran tres, así que estamos ahí. Thank you. Vamos con Mayra, please. Mayra Rivera. Okay. Do you like this coffee? Does your sister like pizza? What is your favorite movie? Lo que tenían que hacer, Mayra, es escoger tres preguntas de acá y contestarlas. Ándale, yo pensé que... Ajá. No, le vamos a dar tiempo, vamos a regresar con usted, no se preocupe. Erika, sí. Okay. Do you like milk? No, I don't like milk. Does your mother like spaghetti? No, she doesn't like spaghetti. Ooh, do you like cheese? Yes, I do like cheese. Okay. Ah, ojo con la última, repitámoslo. Do you like cheese? Yes, I do like cheese. Ajá. Hay un elemento que he puesto extra que no tiene que ir en la respuesta. Que no se ocupa en afirmativo. No ocupamos auxiliares en afirmativo. Es yes, I like cheese.
sin el do en la respuesta. ¿Ya lo identificó? Yes, I like. Yes, I like cheese. El yes, I do es solo si la respuesta es corta. Se va a quedar así, yes, I do. Sí, yes, I like cheese. Correcto. Pero si voy a usar el verbo, tipo la auxiliar. Perfect. Very good. Thank you, Erika. Yesenia, please. Okay. Thank you. Do you like milk? Yes, I do you like milk. Do you like repitámosle, Yesenia. Do you like milk? Yes, I do like milk. Sin el do. En afirmativo no ocupo auxiliares. Solo si la respuesta es corta, yo digo yes, I do. Hasta ahí queda. Yes, I do. Pero si voy a usar el verbo, en este caso like, no ocupo auxiliar. Solo digo yes, I like milk. Ok. Do you like stick? No, I do. No, I don't. No, I does. I does. No, no, I don't. I don't. No, I don't. ¿Y la tercera? Does your best friend like your? Yes, your best friend like your. Your le está preguntando a usted su mejor amigo. Entonces dice mi mejor amigo. Yes. My best friend likes yogurt. Una vez más. Yes, my best friend. No. Yes. No. Ajá, está bien, está bien. Yes, my best friend likes. My best friend likes yogurt. Correct. Yes. Y por eso les decía yo cuando estábamos en la pizarra. Que si habían captado la diferencia, cuando yo contesto corto, yes, I do, o yes, he does, sí se ocupa el auxiliar. Pero cuando voy a hacer la respuesta completa, como es afirmativa, no ocupa auxiliar. Entonces solo repito el verbo. Les dije, el verbo de la pregunta es el verbo de la respuesta, no ocupa auxiliar. Entonces acá, does your best friend like yogurt? Yes, my best friend like yogurt. Es afirmativa, ya no ocupo el auxiliar en la respuesta. Y no like, y la like no tiene que llevar la S. En afirmativo, sí. Yes, my best friend likes yogurt. Sí, yes, sí. My best friend likes, ¿sí? Yogurt. Correcto. Sí. Yes, así, correcto. Vamos con Brenda. Sí. Do you love me? No, I don't. I am lactose intolerant. Oh my God. What is your favorite food? My favorite food is sushi. I love it. Good. Does your father like soup? Suena como a, Does your father like soup? No, he doesn't. Like soup. Yeah. I think choose the shrimp one. Very good. Brenda, okay. Muy bien hechas. Thank you. Please. Tatiana, please. Dice, what did you favorite fruit? Fruit? ¿Cómo se dice fruta? Fruit? Fruit. Solo la U suena. Fruit. Fruit. What did your favorite fruit? My favorite fruit is a watermelon. Ooh, good. Does your best friend like yogurt? Yes, I do. No, pero ahí está contestando a mí. Ahí está diciendo, usted está diciendo, sí, a mí me gusta. Pero aquí le estoy preguntando por su mejor amigo o amiga. Entonces usted dice, yes, my best friend like yogurt. My best friend like yogurt. Exactly. Yes. Like la última. Y la última que es. Casi no veo. Mando lento.
Así, do you like steak? Steak. Eso es lo que nosotros le llamamos steak. Steak. Ah, do you like steak? No, I do not like it. Very good, Tatiana. Muy buen trabajo. Thank you. Está bien. Sí, las tres están muy bien, Tatiana. Thank you. Muy bien, ya lo entiendo. Gracias. El hilo. Thank you. Bella, please. Sería, do you like eggs? What cheese? Yes, I do. No, I don't. Yes, I do like eggs white cheese. En esa, quitemos el do. Yes, I like, solamente. Porque voy a hacer toda la respuesta correcta. Yes, I like eggs with cheese. No le ocupo el do en esa. En negación sería, no, I don't. White cheese. Exactly. No, I don't like cheese. La segunda sería, do you like steak? Yes, I do. No, I don't. Yes, I like steak. No, I don't stick. Yes, very good. Vaya, y la última. Do you have apples in your house? Yes, I do. No, I don't. Very good. Yes, I apples in my house. No, I don't apples in my house. Perfect. Very good. Thank you, Bella. Sir, I have a question. Dígame. En el caso de usted, me mencionaba que si en afirmativo es una respuesta corta. Digamos, en do you like milk, no puedo decir no, I don't like milk. Sí, o si ahí se sí. puede. Esa es negativa. Ah, pero si es en positiva, solamente digo yes. Tiene dos opciones. Tiene dos opciones, puede decir yes, I do, y ahí muere, o puede decir yes, I like milk. Ah, entonces, ok. Pero si voy a ocupar el verbo de acción, en este caso like, ya no ocupo el do, eso es lo que le decía. Ah, ok, gracias, teacher. Perfect. Vamos con Isaías. ¿Te gusta ver eso? ¿Te gusta ver a Isaías? ¿Ah? Toto. El micrófono está cerrado, está ahí. ¿Hola? Listo. Ahora sí lo escuchamos. Do you like cheese? No, I don't. Does your best friend like yogurt? Yes, my best friend like yogurt. Do you like steak? Yes, I like steak. Very good, thank you. Y vamos con Mayra. Ahora sí, Mayra. Vaya, teacher, a ver si me sale. Vamos. Sería, vamos. Do you like the milk? Yes, I like the milk. Does your mother like spaghetti? No, I don't. No. Sí, o no, my mother. Como le está preguntando por su mamá, your mother, usted puede contestar. He doesn't like it. Yes, así, muy bien. Ajá. No. Se le cortó. Perfect, very good. Mayra, very good, thank you. Okay, ahora sí, ya lo veo más preparado para conversar con preguntas de yes or no en simple present. Así que le voy a pasar asistencia. Give me one moment.
Please be ready. Por favor, estén listos cuando escuchen su nombre. Bella Flor Cortés. Present. Thank you. Brenda Jasmine Torres. Present, teacher. Thank you. Cristian Odir Arias. Present, teacher. Thank you. Cruz Alberto Hernández. Present, teacher. Thank you. Daniel Eduardo Leiva. Erika Susana Cruz. Present. Thank you. Fátima Azucena Ramírez. Present. Thank you. Isaías Natanael Olón. Tatiana Ruiz. Present. Thank you. Jennifer Yajaira Fuentes. Laura Stephanie Rodríguez. Present. Thank you. Leslie Victoria Arevalo. Present. Thank you. Luisa Fernanda Zuluaga. Mayra Jacín Rivera. Present. Siempre está por la vista. No, de la libre. Ok. Pamela Giselle Peña. Pamela Giselle, ah, ok. Rafael Antonio García. Presente. Thank you. Rolando Salvador Campos. Wendy Saraí Amaya. Xiomara Elizabeth Ramírez. Present. Thank you. Yesenia Guadalupe Vaz. Presente. Perfecto. Ok, van a entrar a las salas a continuación y van a hacer una conversación utilizando yes or no questions, respuestas largas, las que acabamos de ver, ¿sí? Ojo, pueden ser afirmativas o negativas, ustedes escogen. Traten de usar diferentes sujetos, ¿ok? Cuando hagan las preguntas y las respuestas, obviamente, traten de usar diferentes sujetos. No vayan a hacerlas todas, por ejemplo, you. Do you, yes I do, no I don't. Traten de variar los sujetos, hablen de terceras personas. That's your mother, that's your father, etc. Right? El contexto ustedes lo escogen, okay? No es solo de trabajo o algo así. Tienen 15 minutos. Lo único que tienen que hacer es crear una conversación, ojo, conversación, usando esta estructura de preguntas de yes or no y respuestas largas, okay? Con diferentes sujetos, right? Hablando de ustedes y de otras personas. Tienen 15 minutos, las salas están abiertas, pueden ingresar, por favor. Estamos ingresando a la sala, por favor.
Brendan, ¿qué sala estaba? Oh, en la número 4, ¿me ayuda? Sí, ¿me sacó? Participe en la sala, pero con la cámara cerrada. Tal vez eso le ayuda. Ok. Rolando, no sé si se quiere incorporar alguna de las salas. Van empezando ahorita. Solo van a hacer una conversación con preguntas de sí o no. Preguntas de sí o no. Uh-huh. La que la estructura que vimos anoche. Eso es lo que acabamos de hacer ahorita. Terminar de repasarlo. Bueno. Ok.
Ajá, pero ustedes ya saben. Dígitelo para uno, ¿no? Está bien que se sientan. No, a mí me gusta más cuando ella, no, ¿verdad que se sintió más fluida? Es cuando, cuando ella no está ni en grupo. ¿Nos corrigió? Buscar el traductor. Hola. Already, no veo nadie. Ah, ok. Gracias. Okay. ¿Logramos terminar la conversación? ¿Todos terminaron ya? ¿Are we ready? Yes, teacher. Yes. Perfect. No. Okay. No. Vayamos a ver. ¿Cuántas salas terminaron y cuántas no? La 1 no. La 2 no. La 4 sí. Okay, la sala 2. La sala 2 nos falta todavía, sí. Ok, sala 3, ¿terminaron o les falta? No sé qué sala es. Nosotros somos sala 3, don Cristian. Ah, ok, ok. ¿Terminaron o les falta? Perdidos, pero... Rápido, rápido. ¿Les necesitamos tiempo o no? Sí, sí. Ok, tienen 5 minutos todas las salas. Pueden ingresar ahora. Para que terminen de prepararse. Tienen 5 minutos, las salas están abiertas para que reingresen.
Solo esperamos a que regresen los demás. Y estamos de regreso. Just a moment. 12, 13, 15. Okay, we can begin. Podemos iniciar entonces. Tenemos hasta la 1. Vamos a escuchar la conversación que hicieron Erika, Fátima y Mayra. Adelante. Okay. Hello, Mayra. How are you? Hi, Erika. I'm fine. Thank you. She is Fatima. Nice to meet you, Fatima. Nice to meet you too, Erika. Fatima, what is your favorite food? My favorite food is chicken. Mayra, do you like chicken? Yes, I like chicken. But ice perfect pizza. Erika, do you like ice cream? Yes, I like ice cream. I love ice cream. And you, Fatima? No, I don't. No, I don't like ice cream. Okay, finish. Okay. Thank you. Very good. Todas las estructuras estuvieron al pie de la letra. Así que muy buen trabajo, sala 1. Thank you. Thank you. Okay. Vamos a escuchar a la sala 2. Tenemos a Bella, Jennifer, y no sé si pudo participar Rolando con ustedes. Solo nosotras. Solo nosotras dos estuvimos. Ok, solo Bella y Jennifer, entonces, por favor. Sí. Solo una duda, Miss. Uh-huh. El postre, tres leches, en inglés, ¿cómo? Así se llama. Así se llama. Tres leches. Mal, tres leches. Yes. Ah, ok. Sí, okay. Igual que plan. No se traduce. Igual que cheesecake. Nosotros no decimos pastel de queso, le decimos cheesecake. Así es el nombre. Yes. Normal, tres leches. Sí. Ah, ok. Solo que sí, los gringos hacen la lengua con tres leches. Pero es lo mismo. Ok. Bueno. Hello, Bella. Hi, Jennifer. Does your mother like fruits? Yes, my mother likes fruits. Bella, which your favorite dessert? My favorite dessert is tres leche. Do you like tres leche? Yes, I like tres leches. Does your sister like music? No, my sister doesn't like music. Okay, Jennifer, bye. Bye, Bella. Good morning. Good night. Thank you. I love it. Thank you. Muy bien, esas estructuras las manejaron tal cual. Thank you, sala 2. Escuchamos Gracias. Ahora escuchamos a Cristian, Cruz y Yesenia, por favor. Hi, Cruz. Do you work at night? I do not work at night. I work during the day. Very good, Cristian. And you are college? No, I work in another company. Christian, do you like the French language? Hola. Christian. Uy, perdón. I do not like the French language. I prefer English. ¿Hasta ahí? Ok. Estuvo, hasta ahí. Perfect, thank you. Está bien, estamos las estructuras tal cual, que era lo que necesitábamos, ya les están empezando a soltar solos, poco a poco. Así que, ok, thank you. Vamos a escuchar. Después de unos 10 años, ya vamos a ir a retornar. No, hombre, tranquilo. Más rápido de lo que se imaginan va a pasar. Vamos con la sala 5. No había nadie en la sala 4.
Leslie, ¿con quién trabaja Nosotros, usted? ¿Cómo no? Leslie, en la 4 con Brenda. Ah, ok. Vaya, vamos a escuchar okay. a Brenda y a Leslie, por favor, a la 4. Ok, comienzo. Hi, Brenda. Do you like soccer? No, I don't like soccer. I don't like any sport. You play football? Yes, I play football. If you don't like any sport, what do you like? I love to sing. Ah, that's okay. What kind of song do you like? A little of everything. Okay, finish, Miss. Perfect. You answer very fluent and you use the structures that we wanted, right? Muy buen trabajo, ladies. Thank Vamos you. Con la sala 5 entonces. Tenemos a Isaías, a Rafael y a Tatiana. Ay. Hola, hi, Isaías. Are you home? How do you have dinner? Yes, I am. Rafael, do you like watch TV? Rafael. Rafito. Es que está contestando Isaías. Sí, pero es sí. Isaías le está preguntando. Ya le está haciendo la pregunta a usted. Sí, ya respondí. Vaya, entonces hazme la pregunta. Entonces a mí, es que a mí se me va el internet por ratito. Repite bueno. la pregunta, Isaías. Do you like watch TV? Oh, yes, I do. I like watch TV. Tatiana. Do you like to go shopping? No, I don't like shopping, but I like going home. Does your father like to play football, Isaías? Yes, he likes plays football. Finish. That's all right. Well, very good, very fluent also. Estuvo bien trabajado las diferentes versiones de respuesta. Thank you. Sala número 5. Nice. Okay, guys. Vaya, poco a poco. Vamos con práctica poco a poco. So, now we're going to check. Voy a compartir la pantalla. Give me 1 minute. Y vamos a ver otro de los escenarios de simple present que estábamos hablando al inicio. Que es to give instructions, to give step by step, ¿sí? Para dar instrucciones, los paso a paso, okay? So, we have how to make a pill, okay? Es el how to make a pill. Lo que van a hacer ahorita ustedes es que van a ver los pasos que están acá. Hay una lista de pasos, si se fijan, están con imágenes los pasos, okay? Lo que van a hacer ustedes es ordenar desde el que ustedes consideren que sería el primero y siguiendo cada uno y van a decirme cuál es el último. ¿Okay? Tenemos ahí, por ejemplo, how to make a pizza. Put on your apron podría ser el primero y el segundo sería wash your hands. De ahí, ¿qué otra cosa puede hacer? Isaías. Tiene el micrófono cerrado ese. Bake in the oven until cook will. Oh, pero me acabo de poner el delantal, me lavé las manos. ¿Qué sería el siguiente paso para la pizza? Make the dough. Correct. Very good. That would be the first one. Make the dough. Prepare la masa, right? What would be the next one? ¿Cuál sería el siguiente? Cuando, sprit, tomato, no, cuando ya tengo la masa, antes de eso, roll out the dough into a round shape. Voy a estirar la masa en forma redonda. ¿Y después qué hago? Ahí va lo que dice Tatiana, ¿eh? Sprit, tomato, sauce on the dough. Riegue salsa de tomate en la masa, ¿ok? Exactly. Va después. Creo que ahí mismo está, ¿ves? Eso sería. Put your toppings on the pizza. Correct. Put your toppings on the pizza. Y luego, lo más importante, grate
the cheese. Grate the cheese and sprinkle on top. Correct. Por último, lo voy a hornear. Ahí sí va, bake in the oven, right? Until cooked well. Okay. Y lo último y mi favorito, when ready, cut into slices. Cut into slices and eat. Correct. All right. Ojo, aquí tienen bastante vocabulario que van a ocupar dentro de poco. Y dentro de poco me refiero a ahorita mismo. Por ejemplo, apron, delantal. Apron, delantal. Right? Roll out, estirar. Okay? Estirar con rodillo. Okay? Dough. Si se fijan, suena solo dough. Quiere decir masa. Masa, right? Round shape, forma redonda. Okay? De ahí tienen into slices, en porciones. Slices, rodajas. Porciones. Rodajas, esa palabra. Rodajas. Slices, rodajas. Okay? Bake, hornear. Oven, horno. Until, quiere decir hasta. Por ejemplo, hasta que esté bien cocido. Until cooked well, right? Tienen otro verbo aquí, grate. Rayar. Rayar el queso. Grate. Y sprinkle, como ponerlo así. ¿Cómo se dice en español? Sprinkle, pero es esta acción. Ponerlo así. Espolvorear. Esa palabra, ¿ok? Y luego tienen spread. Spread es como untar o esparcir algo. En este caso, la salsa de tomate. Unte la salsa de tomate, ¿right? Y así. Perdón, ¿cuál es espolvorear? Esta, es sprinkle. Ah, oh, ok. Sprinkle. Sprinkle. Ok. Si se fijan, todos los pasos acá, entonces están dando en simple present. Ok. Algo que a ustedes les puede ayudar bastante cuando están dando instrucciones es numerar los pasos. Y para esto ocupan expresiones como, se lo voy a poner en el chat, first. Para empezar, first, put on your apron, primero, ¿verdad? First. De ahí pueden decir ustedes, second, wash your hands. Okay. Pueden decir third, make the dough, ¿ok? Y en adelante ya no ocupen eso, sino que pueden ocupar conectores, por ejemplo, after that, después de eso, es un conector. Yo les puedo decir, first, put on your apron. Second, wash your hands. Third, make the dough. After that, or after you make the dough, you have to roll out the dough. Ahí es un conector. After that, you can roll out the dough, etc. Right? También puede decir later, más tarde, okay? Later, spread tomato sauce on the dough. Más tarde, póngale salsa de tomate sobre, okay? After that, later, and, también es un conector. Quiere decir y, all right? And, all right? Y si quiere usar un conector, pero que es de, como de prevención, decir, pero, es el but, pero, ¿ok? Yo les puedo decir, por ejemplo, grate the cheese and sprinkle on top, but don't put too much, ¿ok? But don't put too much. Si se fijan, cambia completamente, ya le va dando más conversation style, right? Si ustedes solo ven acá, how to make a pizza, put on apron, wash your hands, make the dough, roll out the dough, put tomato, okay, no es, es como vago, solo dar oraciones aisladas. Si yo quiero hablar, dar las instrucciones, yo ocupo conectores, naturalmente al hablar de manera natural, ocupamos conectores en todo momento, okay, podemos iniciar con los primeros tres pasos, pueden utilizar eso, first, second, third, de ahí para los siguientes, ocupen after that, later, and también pueden decir eso. When you finish, oh, perdón, after you, y repiten el verbo. Por ejemplo, yo les digo, make the dough, hagan la masa. After you make the dough, y repito el verbo, after you make the dough, roll out the dough. Right. Pueden utilizarlo para repetir. Repito la anterior y entro en la nueva. Estoy conectando oraciones. Ya no voy a hablar con oraciones aisladas. Voy empezando a utilizar conectores
para hacer conversación natural. Veía, vi que tenía la manita arriba. Y or sería un conector. Sí, también or. Sí. Pero or es para dar opciones. Por ejemplo, yo le puedo decir, grate the cheese con este step, con este paso. Grate the cheese and sprinkle on top. Y yo les puedo decir, como comentario extra, you can use parmesan cheese or you can use mozzarella cheese, right? Cuando tengo dos opciones, puedo ocupar el or para conectarlas, okay? Thank you. Yeah. Uh-huh. Y la idea, cuando ustedes estén dando este tipo de instrucciones, es que no hagan oraciones aisladas, sino que vayan conversándole a la otra persona paso a paso cómo hacer algo. Y si se acuerdan, si alguna vez ustedes, alguien les ha dado instrucciones de hacer algo, siempre les hacen comentarios extra, ¿verdad? Por ejemplo, vas a rallar queso y se lo pones encima, polvoréaselo encima. Le puedes poner mozzarella o le puedes poner parmesano. Ese comentario extra de lo que le puedes poner hace que ya no sean oraciones aisladas. A eso me refiero cuando van a conversarlo. Siempre incluyan comentarios extra después de cada paso, ¿ok? Cuando se pueda, ¿verdad? Tampoco es que lo van a hacer en cada oración, pero cuando se pueda. Right? Entonces, lo que van a hacer ahorita es que van a entrar a las salas y van a preparar entre todos una receta. No le puedo ayudar pues, a la Wendy a entrar al chat. Vale. Entonces, van a entrar a las salas y van a crear una conversación donde ustedes están dándole instrucciones una persona a la otra sobre cómo hacer su receta favorita. Ojo, como hay dos o tres personas por sala, una persona va a ser la que está, digamos, de student, que es la que va a seguir los pasos. La otra persona le va a dar los pasos junto con la otra. Dos personas van a estar dando instrucciones, una va a estar siguiéndolas. Y para que sea una conversación entre todos, la persona que siga las instrucciones, que va a ser como el aprendiz, digamos, le va a hacer preguntas de sí o no. Así como el ejemplo que acabamos de ver aquí, les muestro. Y le dice, digamos que están en la sala Bella, Brenda y Isaías. Isaías es el estudiante de cocina. Y Brenda y Bella le están dando las instrucciones y le dicen, ok, Isaías, first, put on your apron. Second, wash your hands. Y Isaías les puede hacer preguntas de sí o no. Por ejemplo, do I need to wash my hands? Yes, yes, of course you need it, right? Así se va volviendo una conversación y no solo pregunta-respuesta. Queremos que ya vaya generando conversación un poquito más natural, ¿ok? Así que ojo con eso, van a crear una receta. Pueden googlear el paso a paso de la receta en internet. Los ingredientes lo pueden googlear. Lo que no quiero escuchar es una receta repetida letra por letra del internet. Porque se me voy a dar cuenta. Ocupen ustedes hagan su oración. Solo copien los ingredientes o los pasos. Pero ocupen vocabulario que ustedes puedan manejar, ¿ok? Así, tienen 15 minutos, las salas están abiertas a partir de este momento. Vamos a escuchar sus conversaciones. Pueden ingresar ahora, tienen 15 minutos. Paso a paso, dando instrucciones para una receta. Vamos ingresando a la sala, los que puedan, por favor.
Pamela, ¿estaba en alguna sala usted? Rafael estaba en alguna sala, ¿verdad? Ay, ¿qué le pasó a Rafael? Tiene el micrófono cerrado.
una sola persona. Porque así no es también. Hi, teacher. Hi, we're back. ¿Me confirman si lograron terminar la actividad? Sí, necesitamos tiempo. Escucho varios nos. Más tiempo. 4, sí. Vale, les voy a dar 5 minutos entonces. Tienen 5 minutos, las salas están abiertas. Vaya, vaya. Gracias. Las salas ya están abiertas, pueden ingresar.
Okay, estamos de regreso. Just a moment. Listo. Ahora sí, estamos todos de regreso. Vale, vamos a escuchar en la sala 1. Tenemos a Erika, Susana, Fátima y Mayra, por favor. Voy a iniciar. Sala 1. Ok. Mayra. Estoy. Okay. Prepare pupusas. First, prepare those cheese and beans. Va Fátima. Fátima. ¿Hola? Fátima. ¿Vas? Hola. Can I make beans? ¿Quién va a decir lo primero? Porque ya. ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a comer? Okay. Empieza de nuevo, Fátima. Necesito que vayamos rápido, por favor. Ok. ¿Can I mix beans with me? Algo así era. ¿Puedo mezclar frijoles con queso? Era. With cheese. Okay, beans with the cheese. Yes, you can, but prefer do it separately. Okay, the form a ball of dough. Perdón, otra vez. The form a ball of dough and form a tortilla. Okay. Fill with cheese and beans, and that in the grease 15 minutes, and that's it. And that is it. Okay, thank you. Vamos a escuchar a la sala 2, por favor. Les sirve bastante bien sala 1. Solo, ojo, cuando les doy tiempo extra, ocúpenlo para practicar y no leer palabra por palabra, no leer un poquito más rápido. No importa que leamos, está bien, pero que sea más rápido, ¿ok? Sala 2, por favor. Vamos con Bella, Jennifer y Bella y Jennifer, pero solamente. Sí, solo que tuvimos la misma idea, pero ahí vamos. Okay. Con el grupo anterior. Vaya, vea. Jennifer, ¿está por ahí? Sí. Okay. Hello, Bella. To make pupusas, first prepare the beans and cheese. Then dough is prepared. And the beans, how to prepare? I am free pie and make a small tortilla and make cheese and beans. Okay, Jennifer, thank you. You're welcome. Already giving instructions to people present. Thank you, Bella, Jennifer. Escuchamos a la sala 3 ahora. Cristian, Cruz y Yesenia. Cristian y listo, perdón, listo, Cruz y Yesenia, perdón. Listos. Listos, okay. We will make an easy chimichurri recipe. First, Yesenia, you have to cook peppers, garlic, onion, chili. Yes, I do. I make the cups big or small. As small as possible. Crew, second, are you preparing the olive oil, apple cider vinegar, salt, and pepper? I had it prepared and ready. We have to finish the recipe. Very good. Yes, thank you. Nice. Good job. Thank you, Christian. Yesenia Cruz. Muy buena, muy bien coordinada la conversación. Vamos con sala 4, si no me equivoco, son Brenda, Leslie y Rafael, ¿verdad? ¿O no? Solo Brenda y Leslie estuvimos. Ok, las escucho entonces.
Brenda. Brenda. Hola. Brenda comenzaba, Miss, no sé si nos escucho, si no hago yo toda la conversación. Pues ahí está ella conectada. Brenda tiene el micrófono cerrado. No la escuchamos, Brenda. Tiene el micrófono cerrado. Ok. Vaya, en ese caso nos vamos a quedar hasta acá. No sé si había otra sala pendiente. La sala 4, teacher. Ah, ok, que me parece vacía. Tatiana, entonces, Rafael y me falta. No, la 4 era, nosotros éramos Leslie y Brenda, nada más. Sí, pero no, como no contestaba Brenda, le toca la ahorita la sala 5. Tatiana, Rafael, ¿con quién estaba usted? No, escuché. Tatiana. Tatiana, Rafael, Isaías. Vaya, los escuchamos, por favor. Están conectados. Oh, no están conectados. Me va a pasar la misma que Brenda ahorita. Se me fueron. Vaya, entonces Brenda, Leslie tienen el turno de nuevo. Ya están, ¿verdad? Ok, sí, ya. Yeah. Ok. Ok, Leslie, I know a homemade recipe. What recipe it is? Pipián in cream. How to make pipián in cream? First, we wash and cook the pipianes. What are the other ingredients? Also, onion and tomatoes. We put the team in a pan. When I add the cream? Put it in a pan, pardon. Okay. When everything is cooked. Okay. Finally, we enjoyed our dish. Delicious dish. Delicious bits. Finally, Miss. Already, I love it. Brenda, Leslie, incorporaron todo tipo de preguntas. The verb to be and also with the action verbs también. Lo incorporaron bien. Thank you. Todas las que Thank participaron, you. Muy buen trabajo. Así no. que vamos, primera práctica con este no, lugar. Así que, don't worry. Voy a pasar la asistencia. Por favor, estén listos para cuando escuchen su nombre. Please, denme un minuto. Pero no salimos de aquí. Vaya, vamos con Bella Flor Cortés. Present. Thank you. Brenda Jazmín Torres. Cristian Odir Arias. Present. Thank you. Good night, Cruz, teacher. Good night, Cristian. Cruz Alberto Hernández. Present, teacher. Thank you. Daniel Eduardo. Erika Susana. Present. Thank you. Fátima Azucena. Present. Thank you. Isaías Natanael. Jacqueline Tatiana. Present. Thank you. Jennifer Yahaira. Present. Thank you. Laura Stephanie Rodríguez. Present. Thank you. Leslie Victoria Arevalo. Present. Thank you. Luisa Fernanda Zuluaga. Mayra Jazmín Rivera. Present. Thank Good you. Night. Good night. Pamela Giselle Peña. Rafael. Present. Antonio. Thank you. Rafael Antonio García. Rolando Salvador Campos. Wendy Saraí Amaya. Xiomara Elizabeth Ramírez. Y Yesenia Guadalupe Vázquez. Present. Ok, that's gonna be it for tonight. Eso es todo por esta noche. Se pueden ir a descansar. Que tengan un buen día mañana y los veo en la clase por la noche. Have a good night. Así va a ser en el nombre de Dios. Démosle. Alrighty. Good night, everyone. Buenas noches. Tatiana, si se quiere quedar asesoría, tiene unos minutillos. Todos los demás se pueden desconectar. Buenas noches. Feliz noche. Good night. Quieren escuchar. Es que no,
Yo creo que ya se fueron, pero se quedaron ahí. No estamos. Vaya. Listo, ¿qué tal, Tatiana? ¿Cómo está? Bien, bien. Un poquito enojada. Tan se me fueron chavos. Estos muchachos. Sí, le dejaron valiendo, Tatiana, qué malos. Ay, no, qué barbaridad. Mire, más que si no, todo... justo ahí nos había quedado bien chivo. Ay, genial. Igual, mañana tenemos más práctica de eso, así que no se preocupe. Antes que todo, felicitarla, Tatiana. Usted es de las que participan más activamente. Yo la veo que está cansada, pero participa, no se queda. Así que créame que eso le va a ayudar bastante. Al final del día, no importa qué tanto uno le dé, si no lo hablan, si no lo participan. Y usted no se queda atrás en las prácticas. Así que excelente con eso, Tatiana. Felicitarla. Gracias. Y gracias. Decirle, realmente es que a mí me gusta. Ah, perfecto. Solo decirle, estos minutos son si el alumno tiene algún comentario o si tiene algún tema que quiera repasar, quizás que no se entendió, que le cueste, etcétera. Vaya, yo la verdad me quedé porque quería comentarle algo. Ajá. Y porque igual las dos estamos, creo que las dos estamos bien cansadas, ¿verdad? Y andamos ya más para allá que para acá. Pero con respecto a lo del examen de mañana, no sé cómo se hará, si se hará igual que el ejercicio que nos hizo la vez pasada de la donde subían de nivel los animalitos y eso. Ah, no, no. El examen de medio módulo es igual que las tareas. Lo vamos igualito que las tareas. Hacemos al inicio cada día, solo que ese son es como si hiciéramos la tarea de 4 días. Así es. Ah, serían, si son cuatro preguntitas, serían como 12, ajá, 12 incisos, exacto, algo así. Ajá, exacto. Así funciona, exactamente igual. Ah, ok. Porque yo mañana sí no me voy a poder conectar cabal a las 8, sino que hasta después. Puede ser una media hora después. Entonces, no sé cómo haríamos en ese caso. Ok. Sí, no hay ningún problema, Tatiana. Se puede conectar tarde. Y no le va a afectar, igual queda la clase grabada, la puede ver el sábado a la hora que quiera hacer usted el examen, o también tiene todo hasta el sábado para hacerlo. Para hacer el examen, y ahí queda en la plataforma. Sí, ahí está la plataforma y el examen para que ustedes lo hagan, y las preguntas cuando lo vea se va a fijar que son las mismas que ha venido haciendo desde la semana pasada, solo como en diferente orden. Ah, sí, porque la de hoy yo ya la tenía hecha. Ah, pues las mismas no me cosas queda tiempo son ni para respirar ni para llorar, pero ya estaba hecho. Pero ahí vamos. Sí, ahí vamos. La verdad es que me gusta bastante. Sí, me cuesta un poquito aprender. Igual porque uno anda en el trabajo, anda de ella para acá, y entonces ya no se enfoca en lo que se tiene que enfocar. Diferente fuera si uno no trabajara y a practicara todo el día y leyera en todo el día. Pero sí, ya con el trabajo se hace un poquito más difícil, pero si a uno le gusta, le hace frente. Sí, cabrón, usted lo ha dicho también. Perfecto. Okay. Sí. Entonces, no, pues, no se preocupe. Con duda. Si se conecta tarde, no hay ningún problema. Y con las tareas, con lo de la plataforma, el examen lo puede terminar el sábado. No hay prisa con eso. Ah, ok, está bien. Entonces, eso le quería preguntar. Con lo demás, sí estamos como bien. Sí, me trabo más que todo, a mí siempre me ha costado porque yo estuve en la universidad también aprendiendo inglés, con lo de la pronunciación. Pero la eso yo se lo puedo escribir, yo se lo puedo entender, o sea, no a la perfección ni todo, pero sí, a mí me cuesta más que todo la pronunciación, porque ya no, como pero que me trabo y estoy como que aprendiendo a leer, ¿verdad? Sí, pero no se preocupe, no se preocupe que eso con el tiempo. Pero de ahí entra la importancia de la práctica. Entre más lo practique, más lo practique. Y va a pasar que, lo que les decía, ¿verdad? Cuando escuchen audios o vean videos, traten de ver que sean en inglés, subtítulos en inglés, y de repente se va a ir dando cuenta que hay palabras que usted ya las conoce y va a escuchar cómo va a identificar la pronunciación y a uno, automáticamente uno la va cambiando. Así que eso es un proceso lento, sí, pero seguro, porque estoy practicándolo. Entonces de eso se trata. Yo siempre, la verdad, siempre, siempre he escuchado desde mucho antes música en inglés. Siempre el inglés perfecto. Me ha interesado. Eso está muy bien, Tatiana. Siempre, siempre, siempre. Sí, le De digo, todas las yo maneras. Hoy sí. En mi trabajo me dicen, ay, como está estudiando inglés, solo anda hablando en inglés. Yo, porque cada palabrita que yo me sé,
ya se las digo, entonces así es como que me dicen, siempre me dicen, ¿cómo está aprendiendo inglés? Ya está hablando inglés. Es que sí tiene que ser, justamente esa es la mentalidad, no voy a esperar a llegar para empezar a hacer las cosas, tengo que hacerlo desde ahorita. Así que muy exacto, buen trabajo. Exacto. Muy buen trabajo, bueno, la felicito, Tatiana, gracias. Siga adelante, cualquier cosa, ahí estamos para apoyarlo, ¿ok? Bueno, muchas gracias, que tengan feliz noche. Igualmente, descanse, nos vemos mañana. Dale, bye. Para acá. Adiós.